justa deportiva estudiantil más importante del país se celebró en la Universidad Autónoma de Nuevo León del 1 al 17 de mayo. Más de 7.000 deportistas de todo el país participaron en la 21ª edición de la Universidad Nacional. Al respecto, Rogelio García Rivera, rector de la Universidad Sede, dedicó unas palabras momentos previos a la clausura del gran evento deportivo. En primer lugar, quiero comentarles que estamos muy contentos de haber sido sede de esta gran universidad 2017, en donde el día de hoy se termina esta gran competencia deportiva, y con gran satisfacción les puedo decir que nuevamente la Universidad Autónoma de Nuevo León es la campeona de esta universidad nacional, y en el cual, bueno, refrendamos el campeonato por 12 años consecutivos. Y esto, bueno, yo quiero aprovechar para felicitar a todos los atletas, a los de más de 495 estudiantes, jóvenes estudiantes que nos representaron dignamente y que donde en estas dos semanas demostraron su coraje, demostraron su garra y demostraron el valor que tiene en representar los colores azul y oro de nuestra universidad. Quiero felicitarlos a todos ustedes por este gran campeonato de la universidad. Quiero felicitar a los entrenadores, quiero felicitar a todo el staff de coacheo, a todo el staff del área médica, a los administradores, a los organizadores de los que estuvieron atrás de todo esto, ¿no? Sin duda, yo me voy muy contento de esta universidad porque he recibido de varios compañeros rectores el reconocimiento y la felicitación por la gran organización que se tuvo de esta universidad, en el cual eso no es producto de la casualidad, sino es producto de todos los compañeros, todos los voluntarios de las diferentes facultades que participaron, de la Facultad de Organización Deportiva, de Artes Visuales, de Comunicaciones, en fin, hubo muchos jóvenes que disfrutaron esta universidad porque estuvieron presentes en cada uno de los eventos de las 22 disciplinas y la número 23 que fue una disciplina de invitación. Y bueno, recibimos más de 7.000 estudiantes y la verdad es que yo fui testigo de cómo se llevaron cada una de las pruebas, sus horarios puntuales y los campos. Como yo tuve la oportunidad de convivir con muchos atletas y estuve en varias disciplinas y en varios campos deportivos, palpé que los jóvenes me reconocían primeramente como que era el rector de la universidad y me felicitaban y me agradecían mi presencia en las diferentes competencias en lo que pude asistir. Y la verdad que me voy muy contento de haber cumplido. Yo creo que sin duda nos estamos llevando una medalla de oro en la organización del evento. Gracias a todos ustedes que fueron testigos, ¿no?, de esta gran organización y de todos los que estuvieron involucrados, ¿no? Yo quiero agradecer y felicitar al doctor José Alberto Pérez, nuestro director de deportes, por este gran reto que tuvo y que lo pudo sacar adelante gracias al gran equipo de trabajo que está alrededor de él y obviamente su liderazgo en llevar a cabo esta gran universidad en la cual nos deja un buen sabor de boca, ¿no? Y yo creo que esto es producto del trabajo de mi equipo, el trabajo y el esfuerzo de todos los que estamos involucrados, de los altos directivos, de los directores de las facultades y preparatorias, de los coordinados deportivos, en fin, de la misma comunidad universitaria que ustedes fueron testigos, que hubo gimnasios llenos en el básquetbol, en el voleibol, en el área de atletismo, en las artes marciales, que tuve presente en el Gaspar Más, en fin, yo creo que la gente se interesó mucho por esta gran universidad. Y eso pues dice habla muy bien de nuestra institución y que estamos poniendo sin duda alguna la barrita más alta para la próxima administración del próximo año, que esperemos sea la sede donde sea y poder continuar con este trabajo que la institución de la Autónoma de Nuevo León continúe, ¿no?, dándole a ir avanzando de manera muy importante, que lo que más nos interesa es la formación integral de los muchachos. Y en ese sentido, hablar de la universidad es hablar de jóvenes de alto rendimiento que en un momento dado pueden ser representativos de México en los diferentes eventos que va a haber, precisamente en agosto, en la Universidad Mundial de China, de Taipei. Y entonces, yo creo que ese fue el valor agregado de esta universidad, por eso se vio la competitividad. Pero lo más importante, se vio el compañerismo, uh-huh,
que hubo entre todos los atletas de las diferentes instituciones de educación superior del país. Así es. Así que felicidades, enhorabuena y bueno, que sigan los éxitos.